¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo directo, mejor dicho. Bueno, es lo mismo, transmisión o directo. Vamos a jugar, hoy posiblemente tengamos directo por partida doble. Posiblemente primero tengamos Marvel's Avengers, que es lo que vamos a iniciar a jugar ahorita. Y después nos pasemos a Horizon Zero Dawn. Pero antes de comenzar, quiero preguntarles algo. ¿Qué tal va el directo? Estoy probando un nuevo bitrate, por así decirlo. Y quiero saber si hay trabones o algo por el estilo, muchachos. Díganme qué tal se ve. No hay como que me vea trabado, como que... Díganme. ¿Cómo están, chicos? Bienvenido Eduardo Heredia Duarte, Dani 20 of Time y ARK Radar. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Va bien el directo, perfecto. Pues vamos a comenzar. Vamos directo a la pestaña de... Vamos directo a la pestaña de gameplay. Vamos a jugar la beta de Marvel's Avengers. Vamos a jugar en PlayStation 4. Aquí la descargué, la iba a descargar en Xbox One, pero aquí. Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos todos. Square Enix, Crystal Dynamics. Square Enix, establecida en 2003 en Tokio. Hola, hola Felipe, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, pues vamos a ver de qué va esto. Ok, guardado automáticamente. Este juego utiliza la función de autoguardado. Por favor, no apagues el equipo mientras este icono se muestre. Jarvis. Drake y Josh. No mames. Términos de servicio. Leer los términos. A huevo me van a hacer leerlo, ¿verdad? Vientos, 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 vientos. Ah, ya, continuar. Hola Eli, ¿cómo estás? Jorge Antonio, bienvenido, bro. Muchachos. Ok, yo no estaba grabando nada. Confirme inicio de sesión para responder. Chicos, ¿qué tal va el directo? ¿No hay trabones? Crear una cuenta de Square Enix para obtener acceso al siguiente contenido multijugador con amigos. Lanzamiento de un nuevo héroe y nuevas expansiones. Ok. Confirmen. Ay, ay, ay. O sea, a huevo tengo que hacer esto. Qué hueva, güey. Ja, 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 ja. Qué hueva, güey. A huevo tengo que hacerlo. Arroba Gmail. Voy a poner el correo del canal. Sí, son los mismos de Final Fantasy, obviamente. Anteriormente Squaresoft. ¡A huevo! A ver... Voy a tener que checar el maldito correo. Es una mamada, güey, es una mamada. Que me hagan poner una maldita cuenta. No hay ningún problema con ese correo, bro, porque es el correo que tengo para sugerencias del canal también, bro. Así que, no problem, bro. Ese correo está en todos los videos. No problem, bro. Ok, no spam. Ok, veamos. Oh, que la verga, carga. Ay, ay. Chicos, ¿no se traba ni nada? Continuar. ¿Qué tal, Manuel Miyagi? Bienvenido, sí te recuerdo, bro. ¡Qué hueva con esto! Puede ser. Estoy haciendo esto ahorita. O sea, me hizo hacer una puta cuenta completa, contraseña y todo el desvirgue. Mames, de haber sabido nuevo ni puta madre de directo, güey. Pasadísimo de verga. Disculpen, muchachos, estos inconvenientes. No tenía idea de que que a huevo me iba a pedir esta estupidez para poder iniciar sesión, a ver. Sí lo voy a jugar. Es con H. Horizon. Lo voy a jugar después de esto. De hecho, voy a jugar... No, no lo voy a cortar, bro. Ya estoy haciendo la cuenta. Aquí en el celular. Vamos a terminar la beta completa. Voy a cortar el directo. Y voy a iniciar otro con Horizon. Porque quiero que este video se quede arriba del canal. Envíame otro puto código, verga. Asociaste con éxito tu cuenta a tu perfil. Ok, ajustar brillo, perfecto. Oye, yo no estaba grabando nada, chingadera. Chale, qué pedo. Ajuste el brillo para que apenas sea visible. Pues creo que ahí está bien. Ok, perfecto. La aventura comienza. Te damos la bienvenida a la versión beta de Marvel's Avengers. Gracias por iniciar sesión. Como muestra nuestra... Ok. Me vale verga la pinche recompensa de Fortnite, güey. Ok, tenemos a Black Widow, Natasha Romanoff, Iron Man, Tony Stark, ok, Capitán América, Steve Rogers, Bruce Banner y Thor. Pues él se llama así. Jugar a la versión beta. Vamos a jugar en normal. ¿Qué pedo, Tekashi? ¿Cómo estás, hermano? ¿Saben ese dicho? ¿Nunca conozcan a sus héroes? A ver... Crystal Dynamics. Bueno. Lo hice. Y fue... ¡asombroso! Los Avengers eran todo lo que imaginaba. ¡Hola, San Francisco! Ok. Thor, Tony, revísenlo. Ahora. No te retrases. Tiene la voz del no mames, tiene la voz del jefe maestro, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, impostor? ¿Estabas esperando? Pues sí, es obvio. Chicos, ¿no tiene trabones el stream? Esto se acaba de poner interesante. Terminemos con esto. Te llevo ventaja. Oh, intenta despejar una vía en el puente. Sí. Ya. Tenemos al líder de hombres armados. Ok. Necesitamos refuerzos. Muy bien. Fue tu pinche madre. Ustedes no son dignos. Supuse que con el círculo. Y golpe fuerte, a huevo. Típico. Hay mortales atrapados y muchos hombrecitos enojados con armas. Acabo de atrapar un autobús. Soy yo. Tiene la voz de... A ver. Tiene la voz de Thor del universo del UCM, güey. Gracias por la ayuda. Tenemos civiles atrapados detrás de esas barricadas. Entendido. Quédense atrás. Me encargaré de ellos. Ah, no, no es cierto. Hubiera estado mamón, ¿no? Que tuviera el... Esto será... Aquí nos enfrentamos. No me dijeron sus nombres. Momento, esas armas son de S.H.I.E.L.D. Llamaré a la comandante Hill. Yo acostumbro atacar al cuadrado. Por una razón. Los Ebrus. Me quedaré en el quimera hasta que averigüemos qué está pasando. Adiós. ¿Estás herido? No, solo atrapado. Por suerte para ti, soy muy poderoso. Gracias. A los que falló, rescata a los civiles. Mira esa pinche... Esa pinche referencia. Por suerte para ti, I am mighty. ¿Algo anda mal? Soy de México, hermano. Entonces, chicos, ¿con el directo todo va bien, entonces? ¿No hay trabones de nada? ¡Vámonos! Vaya, vaya. Quédense abajo, la ayuda viene en camino. Ok. Ahora chingar su madre, perro. Oye, ¿quién te dijo que podía? diversión. Ah, vaya, vaya. Debo admitirlo, eso fue muy impresionante. ¿Estás sorprendido? Uy, arrogante. Me gusta. Ok, llegaron más. Escudos, adorable. Ok. Oyes. Ay, ya, cabrón. Déjate de cosas. Buenas noches, Steve Meister. ¿Cómo estás, bro? La pelea continúa, Star. Oye, vuelve aquí. Acabamos de recibir confirmación. Un convoy de S.H.I.E.L.D. fue secuestrado esta mañana. Es uno de los informes matutinos de Fury que nunca leo. Vamos, Tony, son importantes. Lo que tú digas. Puedes expulsar. Qué bien que Fury puso mi mejor tecnología en un mismo sitio. Esos cohetes harán mucho daño. Sí, lo sé, son mi maldita creación. Deberíamos asegurar el cristal de Terrigen. Eso es lo mismo que mostraron en las demos anteriores del año pasado. Se dirige a la cámara del reactor. Vamos a ver. El convoy lleva prototipos clasificados de S.H.I.E.L.D. Fury está rastreando el manifiesto completo. ¡Gil! ¿Qué tal está tu gato? Y la Fury, que adoro que me disparen con mis propias armas. Te mantendremos informados. Y Gus está bien. Ah, no sabía que estabas escuchando en esa parte. Eso está muy interesante. Ya deberían estar huyendo a estas alturas. Tengo la sensación de que saben más que nosotros. Interesante. Está pasando. Chicos, por eso pregunto que si no se está trabando. De maravilla. Ojalá que estos tipos no tengan... ¿Es el gameplay? Joder. Tienen tanques pulsados. Cap, esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien inició los protocolos de seguridad. El piloto automático del Quimera tiene el control. Esto huele a robo. Necesitará... Ok, si se traba, déjenme checar algo. Las armas no pueden entrar a la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí. Ok, entonces déjeme checarlo. A ver, déjeme checar. Ya no, o sea, el stream, no solo el juego. Ok, bueno, déjeme checar. Sí, porque sí veo que va medio pendejado, güey. Déjenme... ¿Se va a ir tantito el stream por unos segundos? No. Ahí está. Regresé, muchachos. A ver, ¿qué tal? Ahora se va, les dije que se iba a ir. Ya regresé. Listo, muchachos, a ver, ahora regresé. Vamos a continuar. Ok. No, güey, yo me refiero al directo contra Bones. El juego vale verga. Con que el directo vaya bien, a eso me refiero. Porque si... Chingar tu madre. Okay. ¡Me persiguen algunos voladores! ¡Qué molestas son esas cosas, ¿verdad? Voy en camino. ¿Todavía se traba el video? Yo ya no veo. Ok, sí se traba. A ver... ¿Todavía tiene trabones? Ok. ¡No, baboso! Era la pared, por estar viendo acá. No, baboso, ¿qué está? Imbécil. Okay. ¿Saben? Creí que hoy sería un buen día de saludar a los fans y comer pastelitos. Concéntrate, Tony. Oye, es que acá hay ahí, joder. Debilitar... ¿Qué pasó? Ya no sé si es el stream o es el juego. A ver... Esos tanques están destruyendo el puente. Podría derrumbarse si no acabamos con ellos. Date prisa, Grandulón, no puede resistir mucho más. Papá. ¿Y el monstruo verde? Ya lo veo. Hulk, voy a descender con el Quinjet para aterrizar. Quítese a la verga. Son peligrosos, Stark. Oye, esas armas fueron creadas para los buenos. ¿Acaso se trata de una broma? No es el momento. Concéntrense en esto. Cap, ¿qué rayos pasa allá arriba? No estoy seguro. Parece que el reactor está fallando. Veo lecturas extrañas en los monitores, como si nos atrajera una señal de calor en la bahía. ¡Cortana! Va a destruir la ciudad. Repítelo, Cap, tengo problemas para escucharte. Nat, ¿me recibes? Sí, yo me di cuenta que era Sonic por la foto, porque no cambió la foto. Ok. Atención, atacan a Quimera, evacuan a los civiles. La neta que no, ¿eh? Y mira que yo no estoy acostumbrado a ver las películas de Marvel en español latino, pero sí se extraña, güey. Y es raro ver al Capitán América con la voz de del jefe maestro, güey. Tenemos un problema. Lo sé, doctor. Intentan capturar el Quimera. Eso no. Nunca había visto lecturas como estas. Iré hacia allá en cuanto pueda. El jefe maestro, ¿quién es? Master Chief de Halo, ¿no conoces Halo? A ver. Ok. ¿Cómo vamos? El vector no se estabiliza. La estructura molecular del Terrigen se está transformando en gas. Algo debajo está. A ver. Energía al reactor. Es extraordinario. Vaya, vaya. Putaxos, putaxos. No podrá aguantar mucho más. Lo estoy intentando. Yo. Hamilton, Hamilton. Avengers, ¿me reciben? ¿Qué está pasando ahí? Bien. Se dice que la serie X saldrá... ¡No mames! 13.300, pues ya tengo el dinero, güey. ¿Dónde salió eso, bro? ¿Pastor? No vi, güey. ¿Dónde se filtró? ¿Qué pedo, Terán? Si logran escuchar, está muy barato, güey. Transporta una bomba de disrupción sónica altamente letal. Nuestros enemigos planean detonarla dentro de la ciudad. Vamos descendiendo. Repito, una bomba de disrupción sónica. Aseguren el dispositivo enseguida. Actriz, no actora. Actora. Pues haz la conversión a tu moneda, güey. ¿Una bomba sónica? ¿Es una broma? Pero si la ONU las prohibió hace años. Demos un vistazo, ¿de acuerdo? Se mamó, pastora. Pues está barato, güey. Pues entonces ya estoy tranquilo. Pues ya tengo el dinero entonces para el pinche club. Taskmaster, es lo que iba a decir, Taskmaster. Hay que conseguir ese detonador. Si se delata solito. Se integrará todo en un radio de 16 kilómetros. Bueno, ¿qué estamos esperando? A huevo, cuerpo a cuerpo. Igualito que en la película de Black Widow. He aprendido un par de trucos desde la última vez. ¿Ah, sí? Yo tengo uno. ¡Me te va a pasar del trasero! La base del puente está asegurada. ¡Las índigas! ¡Camión! ¡Entendido! Camión. ¿Tienes hambre? ¡Me llevaré esto! Está súper regalado, güey. Me parece caro, está súper regalado. No mames, ¿en qué mundo vives, güey? Me imaginaba que iba a sacar las pistolas de esta mujer. Ah, eso me dolió. Shh, te estás interrumpiendo. Pinel está en indefenso. Entrega el detonador. Y tal vez no te tire del puente de una patada. Tu baile se termina ahora. Ok, presiona R2 para usar el agarre de Widow y contraatacar con indicadores azules. Debe ser frustrante siempre estar un paso por detrás. ¿Quieres apoderarte del Quimera, no es así? ¿Para qué lo quieres? ¿Vas a venderlo al mejor postor? ¿Qué es eso? No pienso arruinar la sorpresa. ¡Ah! ¡Ja, ja! Estuvo cerca esa. Me bloqueó. ¿Sigues tratando de darle sentido? ¿Te rindes? ¡Ni en broma! Pues yo sí voy a poder usar Spidey si lo compro en Play 4. Hay contenido exclusivo de Spider-Man como personaje exclusivo de Play 4, güey. ¿A qué eres el cerebro detrás de esto? Y a que esto me huele a distracción. Basta de hablar. ¡Cobarde! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? La próxima vez, toma mejores notas. Sí, ese es como no si reservas. Es un contenido exclusivo de Play 4, Spider-Man. Supongo que lo viste venir, ¿no? Supongo que va a ser algún par de misiones o algo así. ¿De qué rayos estás hablando? Mira a tu alrededor, Romanoff. El mundo recordará este día. El día que sus héroes fallaron. Sí, Spider-Man es exclusivo de Play. está sucediendo. La ciudad está colapsando. Demonios, nos engañaron. Steve, ¿me escuchas? ¡Sal de ahí! ¡Vete! ¡Al diablo! Adiós. No. Nosotros estamos hablando de que Spider-Man en Marvel's Avengers, en este juego Spider-Man va a ser exclusivo. Hace 5 años, los Avengers presentaron una peligrosa tecnología sin verificar y causaron daños en una escala sin precedentes. Nuestro querido Capitán América fue asesinado durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de personas inocentes murieron y muchos aún llevamos las cicatrices de lo que hoy conocemos como el A-Day. Cientos se enfermaron, encerrados en capullos extraños, solo para emerger con poderes sobrenaturales de gran peligro. Los inhumanos. Sin cura aparente, la enfermedad se extendió por todo el país. Sí, Inhumans. Y los Avengers prometieron rectificar la situación. Fue el testimonio del Dr. Banner el que le puso fin a una era. Sus queridos héroes transformaron San Francisco en una zona infecciosa, en cuarentena y llena de gas. El espectacular hombre araña. Enfermos y poderosos que siembran caos por todo el país. Muchos permanecen ocultos e inactivos. Son inhumanos. Así que le pregunto de nuevo, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Con sus actividades prohibidas, los antiguos héroes más poderosos se separaron. Pero de la tragedia nació la esperanza. Luego de que el gobierno liquidara a Industrias Stark, el doctor George Tarleton, víctima del A.Day y fundador de avanzadas ideas mecánicas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestro país. Desearía saber qué le pasó al Capitán Rogers ese día, pero estaba lejos de la sala del reactor. No tengo esas respuestas. Ese men es el villano, estoy seguro. Aprovecharé esta segunda oportunidad para el bienestar. Me gustó que utilizaran a los inhumanos. Hallará la cura para la enfermedad inhumana. A ver, ahí está, dijo inhumana. La historia hasta ahora. Tras los trágicos acontecimientos del A-Day, los Avengers se separan y los superhéroes se ilegalizan. Durante los siguientes 5 años, la megacorporación Avanzadas Ideas Mecánicas, también conocida como A.I.M., toma su lugar. Esta compañía pionera en tecnología busca salvar al mundo a través de la ciencia, rechazando a aquellos que llaman héroes fallidos. La joven Kamala Khan, transformada por la niebla en el A-Day y perseguida por A.I.M. por meterse en sus asuntos, comienza su aventura para reunir a los Avengers y demostrar su inocencia. Nos unimos a ella cuando ya consiguió la ayuda del Dr. Bruce Banner. Ambos están buscando el paradero de Tony Stark. Ella es Miss Marvel, Kamala Khan. ¿Cómo que qué clase de los increíbles? Está ambientado en algunos cómics de los inhumanos, de cuando la niebla terrígena o terrágena los convirtió en inhumanos, güey. Más bien sería, bueno, no voy a decir nada. Más bien sería qué pedo con los increíbles que se copiaron de este tipo de historias. Si alguien sabe dónde está Tony, ese es Jarvis. Este camino debería llevarnos hasta la entrada secreta al registro. Bien, ¿es un buen día para caminar? Sí, Horizon Zero Dawn. Es la actitud. ¿Estás usando el audífono que te di? Sí, es casi invisible. ¿Por qué regresaste al Quimera? Bueno, yo no fui, fue él. Entonces, ¿él ahuyentó a la resistencia? La verdad, no recuerdo haber visto a nadie en Kamala. El grandulón se encontró con algunos agentes de S.H.I.E.L.D., pero tras eso, nada. De acuerdo. El grandulón. Güey, ¿por qué el Dr. Banner no tiene la voz de Goku? Así no vale, güey. Así no vale. Debe tener la voz de Goku, Bruce Banner, si no, no jala. Creo que encontré algo. A ver. Es un poco estrecho. Sí, Cuidado con la cabeza. Ten, déjame ayudarte. Ah, gracias. No. Hay un claro más adelante. La entrada debe estar ahí. Genial. Es que en las películas de los Avengers, en el disco duro de 1998. Bien, otra pregunta. ¿Cómo se ve un disco duro de 1998? ¿Qué tal Others All Summer? Pues no te podría decir, bro. Yo lo voy a comprar, pero pues hasta ahorita va bien. Yo es una compra obligada, casi casi. Wow. Pues apenas sale en septiembre. Esa es la beta, bro. En el doblaje latino, la voz del Dr. Bruce Banner es interpretada por Mario Castañeda, la voz de Goku. ¡Ay, ay, ay, papacito! Lo tengo en 10 unidades de contención. Doctor Banner, ¿qué hago? Corre. ¿Qué? Ok, mantén presionado R2 para activar Furia. Al estar activa, los ataques con éxito infligen daño incrementado y también aumentan la voluntad. El daño recibido mientras Furia está activada drena la energía intrínseca de Furia en lugar de reducir la voluntad. Sueltan algo, pero no sé qué es. Okay. Esto es malo, esto es malo. ¡Rayos! Rítanse pacíficamente, se los advierto. A.I.M. está por todas partes. ¿Cómo es que llegaron tan rápido? Ah. Sí, güey, está bastante interesante, bro. Yo creo que sí vale la pena. A lo mejor te gustaría esperar a ver un par de reseñas o qué sé yo, bro. ¿Qué rayos está sucediendo ahí abajo? Ah, ya valió, güey. Ya valió. Morí. Bueno, Hulk murió. muere. Jodidas bombas. ¡Ah! Ah, no me quedo. ¿Fuiste tú? Espero que sí. Espero que hayas traído ropa de repuesto. Por tu silencio, entiendo que no te pareció gracioso. Está bien, a Bruce tampoco le gustan mis chistes. Bueno, no mencionaré al tipo con lentes. Para salvar paredes cuando te hayas agarrado a una. Ok. Ok, muy salvajón el pedo. Ok. Fragmentos de recurso, estimulador, temblor ligero, equipo. Vaya, vaya. Muy interesante. Vámonos. Interesante. Muy bien. ¿Qué? Ah, rayos, tienes razón. Esto no parece temporal. Ok. Vaya, ya todos se fueron. No, aquí siguen, pero no están escribiendo nada, güey. Yo aquí los veo. Chete, caché, güey, tiene que estar escribiendo pasar aquí para estar a gusto, güey. Ahí están, bro, pero no están hablando. Oye. Kamala. ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, todo bien. Cielos, A.I.M. no está de paso. Montaron una base. Hay que encontrar a Jarvis y salir de aquí. Okay. Les recuerdo, chicos, que terminando la demo voy a cortar el stream y voy a iniciar otro, ¿va? Para que se quede este video aquí arriba. O sea, aquí público. Y continuamos con Horizon Zero Dawn, ¿va? Porque esto dura a lo mucho una hora, creo. Huevo. Porque los de Horizon Zero Dawn no los voy a dejar públicos. Estos los dejo como no listados. No decía, no, nada más dejo como públicos los que son primeras impresiones o algo así. Darme un largo baño cuando terminemos. Ese debe ser el registro. Sigamos. Abajo hay cajas y yo... Me dan esa cosa rara. Ok. Ajustes, continuamos. Modo foto. Interesante. Joder. Parece que A.I.M. se apoderó del lugar. ¿Aún crees que el señor Stark esté aquí? ¿Tú qué crees? Podría entrar por los ductos y buscarlo. Sí, es otra opción. Pues déjenme decirles que gráficamente no es como que... Uf, realmente. Sé que es una beta, pero ya sale en septiembre. En cuanto a gráficos no creo que vaya a diferir mucho de esto. Hay guardias por todos lados. Pero supongo que el modo historia va a valer la pena. Diablos, están bloqueando todo. ¡Ahora! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Lo logré! Los ductos son enormes. Parece que ahí me amplió el registro original. Todo es nuevo. Muy bien. Un grupo grande se dirige hacia el elevador. Chingada madre contigo. Ok, el ataque furia sirve para recuperar vida. ¡A la puta madre, güey! ¿Dónde estás? ¡Vete para allá, perro! ¡A huevo! Necesito vida. Huevo, estamina. Vaya, vaya. Sí, se ha entretenido, bro. Sí lo voy a comprar. Aún no sé si PlayStation 4 o Xbox One. Porque también no sé qué es lo que vaya a ser lo que traiga el contenido de Spider-Man. Capaz que nada más es un pinche par de misioncillas y ya. Porque por ahí se decía que podía haber algún universo entre videojuegos, güey. Ni se sabe si va a ser el mismo Spider-Man de Marvel's Spider-Man de Play 4, güey. Estuvo cerca, por poco. Equipo de nivel superior. Nivel 2, poder 6. Muestra opciones adicionales relacionadas con el jugador. Mejor estética. Ah, interesante. ¡No mames, Inspector Hall, güey! ¡No seas mamón! Oye, vaya, vaya. Eso sí me interesa. Muy interesante. Miss Marvel. descubren. Ay. Creo que no puedo subir, ¿no? A ver, Hulk tenía un némesis. Ten cuidado, A.I.M. tiene muchas armas. Deberías ver el montón de soldados que hay aquí. Definitivamente captaste la atención de A.I.M. Personal de combate de reserva desplegado. Ok. Ah, como mamas. Resiste eso, perro. Ah. Ah, no mames, está perro, güey. Se me pendejó. Ok, golpeza. Presiona para realizar un ataque cuerpo a cuerpo básico. Presiona mientras corre rápido para... Ah, interesante. Oye, si cada personaje va a tener sus propias ramas de habilidades, supongo que la campaña va a ser un poquito extensa, güey. Puntos de habilidad, 0. A ver. Interesante. Muy bien. ¿Qué tal se ve? Se escucha, chicos. Vamos a ver. Vientos. Fuga. No sé por qué, por qué me esfuerzan a agarrar todos los coleccionables y es una puta beta, güey. El registro original debe estar ubicado más adentro. Seguiré buscando. Ahora, putos. La he cagado, la he cagado. Ok, veamos. Chingar a su puta madre. Chingar a su madre. Abre la pantalla. Aumentará tu poder. Ok, aumenta la potencia de objetos de equipo y artefactos para aumentar rápidamente el nivel de poder y la fuerza de los atributos. Para ello, necesitarás recursos raros. El equipo de mejor calidad se puede potenciar un mayor número de veces. Presiona cuadrado para aumentar el poder de un objeto de equipo seleccionado desde el menú de equipo. Ok. No, a ver. Muy bien. Nanocitos de infusor. Uy, está interesante. Evidentemente no son mejoras visibles. ¡Alto! ¡Retiren las pasarelas! ¡Evacuen a los sujetos a la ubicación 3! ¿Carleton está aquí? Tienen algo en el nivel superior. ¿Nos vemos ahí? Podría ser el registro. ¡Nada lo detiene! ¡Dios mío, es una bestia inmensa! Que dice refuerzos enviados a administración. Eso está en el primer nivel. Dudo que estén al tanto de mi presencia. Doctor, sé que puedes escucharme. Por favor, debes resistir. No quiero hacerte daño. Jarvis. ¿Qué tal, Litsi Solís? Bienvenida. ¿Qué es esto? Ah, es un cajón. Vientos. Quiero frío. Llevaba como 15 minutos viendo todo atrasado. Ok, veamos. Hola, pinche Hall, parece que corres en cámara lenta, bro. Mamás, qué bien mamás. Hasta ahora lo siento muy arcade, pero sí creo que tiene un buen nivel de personalización. Y quiero suponer que ciertos enemigos van a requerir más, pues cierto nivel, ¿no? Hay un camino por el laboratorio de investigación. Tendrás que atravesar la sala de servidores. Hola, hijo de su puta madre. Este monstruo no eres tú, doctor. Él no querría que se destruyera todo esto. Él lo necesita. Oh, please, como si esto me fuera a detener. ¡No! Su madre. Ok, hay que destruir a ese pendejo primero. Por cierto, ¿y el dramático de Deca? ¿Por qué dramático? Creo que se sintió por lo que dije, ¿verdad? De que necesitaba hablar para estar a gusto. Ya llegó su lodo, pinches puercas. Y lodo verde, mamacita. O sea, de pantano. Adiós. Órale. Adiós. See you soon. Sí, hay varios dramitas aquí. Empezando por una que según se apellida Lim. Todavía puedo ayudarte. ¿Por qué siento que Jarvis está, pues, tratando de manipular la mente de ese güey? Pues me está pareciendo bastante interesante. De momento, se me salió el gallo. De momento me ha parecido muy arcade hasta el momento. Pero sí creo que sí tiene bastante, por ejemplo, esto. Sí tiene bastantes niveles de personalización. Poder 7. O sea, sí tiene bastantes cosillas que posiblemente vayan a ayudar. Pero pues solamente ya la parte final dirá, ¿no? Gráficamente no se me hace como que muy guau, ¿eh? O sea, para ser un juego de final de generación y posiblemente transgeneracional, no se me hace como que muy guau. A lo mejor en consolas, en una consola pro, porque yo estoy jugando en un Play 4 común y corriente, tenga algún par de mejoras gráficas, pero realmente no creo que diste mucho de esto, ¿eh? Fuera de la resolución y el frame rate, no creo que vaya a variar mucho de lo que estoy jugando ahorita. Porque ya estamos prácticamente a nada del lanzamiento del juego, o sea... Sale creo que el 1 de septiembre, si no me equivoco, el primer día de septiembre. Lo más seguro es que lo vaya a comprar en Xbox, porque ya se confirmó que va a tener Smart Delivery. O sea, va a ser, si ya lo compré en Xbox One normal, al momento de tener Series X, pues va a tener voy a tener automáticamente la versión normal. Voy a tener la versión de Series X, güey. Y pues posiblemente, porque de PlayStation no se ha dicho nada. Puntos de habilidades, todavía no tengo nada. Que mañana sale Fatal Frame 6. Sí. Y mi papá es Carlos Slim, nona. Ok, bueno, fuga. Déjame ayudarte, Bruce. Aún hay tiempo. Ok, bueno, vamos a abrir esto primero. Rompehuesos, heroísmo. ¡Ah, su puta madre! Se armó la gorda, se armó la gorda. Pelea, pelea, pelea. Saludos, Cristian. maldición. Ok. Muy bien. Interesante. A su madre. Estuvo muy cerca de eso. Putas torretas, deja de joder. ¿Qué pienso de la Play 5? Pues... que está bien, güey. Siento que es un PlayStation 4 nada más, recargado, porque no ha ofrecido gran... O sea, fuera de que la innovación de su control, siento que no ha ofrecido un servicio tan llamativo o una cosa así. O sea, sí lo voy a comprar, es evidente, pero voy a comprar primero el Series X, güey. O sea, tiene el exclusivo de Spider-Man Miles Morales para diciembre, pero no lo siento que sea un factor decisivo para comprar la consola, güey. Sí la voy a comprar, pero voy a comprar primero el Xbox, güey, en día 1. Y yo creo que el Play 5 a mediados del 2021, o por ahí de marzo, abril, yo creo, bro. Mira, güey, desinfección de COVID. Por favor, no se puede pasar sin cubrebocas. No me importa que sea el vengador más fuerte. ¿Por qué presiento que va a ser batalla de... Sí, a huevo. ¡Lo lograste! Batalla de jefe, una cosa así. ¿Qué pasó? Aquí les hacían daño. Necesito que destruyas este laboratorio. ¡Aplasta! ¡Contengan a Hulk! Viste la verdad, Banner. Solo tú la viste. Estamos reparando el daño que los Avengers hicieron, que nosotros hicimos hace años. Ahora todos esos inhumanos tienen la oportunidad de una vida mejor. Aún podemos salvar a los inhumanos. Quieren una cura. Mientes, no va a salvar a nadie. Ojalá que esto no tuviera que terminar así. Vengar su madre. Veo que lo estás combatiendo. No quieres ser esa cosa, pero eres débil. Ambos lo son. Sí, ya sé, güey, pero sí lo voy a comprar. Lo que pasa es que te voy a decir algo. Me llaman mucho más la atención los servicios de Xbox. O sea, los servicios del Xbox Game Pass y todo eso. Ya sé que Spider-Man es súper chido, güey. De hecho, el PlayStation 4 yo me lo compré precisamente por Marvel's Spider-Man, God of War, The Last of Us 2, güey. Yo realmente el PlayStation y Nintendo Switch solamente los compro por jugar sus exclusivas. Todo lo demás multiplataforma ya solo juego en Xbox y PC. Pero sí, el de Spider-Man me llama bastante la atención. Sí, sí lo voy a traer al canal, pero oye, más adelante. No en su momento de salida, porque no creo tener la PlayStation 5 para diciembre. Porque además de comprarme el Xbox Series X en noviembre, quiero comprarme una computadora gamer nueva. Y pues ahí es otra lana, güey. Me Me parece que sí es Jarvis. Creo que sí es Jarvis, no estoy seguro. Eso me pareció, pero bueno, X. Ya se me... sí. Me agarré emputado, estaba guardando el poder precisamente para ti, carnal. Detener a Hulk, entonces yo lo haré. ¡Sal de ahí! Sí se ve muy cinematográfico, ¿eh? Ahora vamos a manejar a Kamala. ¡El registro! Esta debe ser la entrada. Hulk, creo que encontré el registro del señor Stark. Intentaré acceder. ¿De acuerdo? Las puertas necesitan electricidad. Parece que ahí hay un generador. Muy bien. Gracias, Nana. El surgimiento de A.I.M. Los interruptores. Adelante, Kamala. Muy bien. Vaya, vaya. Muy interesante, ¿eh? Vaya, vaya. ¿Qué me recomiendas de juegos en la Xbox? Te recomiendo la consola como... consola multiplataforma, güey. Y que aparte que todos los juegos exclusivos de Xbox están disponibles gratis con Xbox Game Pass. De Xbox te puedo recomendar pues el Xbox Game Pass, güey. Ahorita de momento juegos exclusivos. Creo que el primero sale en noviembre, creo. Creo que tendré que pelear. Mantén la calma. Puedes. Ok, pues sí, ya que, ¿no? Oh, qué buen putazo. Oye, muy interesante, ¿eh? ¿Qué tal, Catherine? ¿El Ocarina? Vaya, vaya, muy bueno, muy bueno. Juegazo. Yo voy a ver si lo traigo la otra semana, como a mitad de semana, pero algún mod. Quiero traer el de Master of Time. O sea, un hack. ¡Ey! Toma, papá. Generadores en línea. Activen los sistemas principales. Tendré que seguir accionando. accionando interruptores para restablecer la corriente. Ok. Ok. ¿Para dónde? No te distraigas, Kamala. Es hora de accionar interruptores. No te caigas, mujer, no te caigas. A ver. Supongo que por acá. No. A ver aquí. No, no hay nada. Ok. ¿De verdad crees que el único negocio de Nintendo son las consolas y los videojuegos, hermano? Sí. Te encargo que leas un poquito, bro. Lo único que se va a caer es el patriarcado, Oli. Yo apenas lo voy a jugar, no tenía consola para jugarlo. ¿Y en qué lo estás jugando, Catherine? ¿Estás jugando en alguna 3DS? O sea, alguna versión Ok, ¿para dónde putas? Sí, pero yo me refiero ahorita. Nintendo tiene inversiones en distintos negocios alrededor del mundo, güey. No, la venta de consolas y hardware y software no es su único fuerte. Sí, bro. Ah, en la 3DS. Muy bien, muy bien. Nice, pues... una versión mejorada, entonces. Con un demonio, ¿para dónde? A ver... no. Ah, aquí está el otro interruptor, ¿no? ¡Bájate! Aquí está. Imbécil. Aquí está la otra consola. Para empezar, la animación. Merchandising. ¿Sabes qué es merchandising, verdad? Venta de licencias de productos. Taxis. El parque que están construyendo el Super Nintendo World. No me atraparán tostadores con patas. Ok. ¡Ay, no mames! Ok. Uy. Consiguiendo mayor ventaja. Por eso acaba de decir merchandising. Sí sabían lo de Super Nintendo World, ¿no? Con la asociación de Nintendo con Universal. Ah, como mamás. Sistemas principales reiniciados. Active los sistemas secundarios. Ok. 4 consolas. Acá está la otra. Debo llegar al interruptor. Tengo que ver qué contiene el registro. Encendiendo el sistema. Muy bien. Espera. Ay, cielos. No pueden quedar más de ellos, ¿verdad? ¿Really? Ven acá, papacito. Ay, este hijo de su piti cuiti. Ven acá. Ah, papá. Abajo. Empujón. Portales desbloqueados. Eso debería abrir las puertas. Bueno, la aplicación todavía no está en funcionamiento porque prácticamente el parque todavía no está en funcionamiento, pero sí va a tener algunas funciones a través de la aplicación de teléfono móvil cuando llegues al parque, por así decirlo. Ahí está el comercial, por ahí, eso fue hace unos meses, por ahí sacaron el tráiler. Va a tener cierta funcionalidad con realidad virtual y ese pedo, o sea, con la realidad aumentada, perdón. Espero que estés aquí, Jarvis. Tal vez se esconde entre todas estas cosas tan geniales de los Avengers. No. Concéntrate, Kamala. Tiene que haber alguna pista. No puedo agarrar todo, güey. Supongo que eso va a estar desbloqueado hasta el juego completo, ¿no? ¿Por qué exhibir pirita cuando tienes tanto dinero? Debo seguir buscando. Vamos a ir. Es de ley que voy a ir. Por lo menos al que va a estar en Orlando. Sí, creo que sí va a ser en Orlando. Va a haber varias sedes, obviamente, como los parques temáticos de Disney. Mark 1. ¿Planearía regresar por todo esto algún día? Gauntlet Prototype. Es que empecé tarde, ya han estar dormidos los haters. Bienvenido a nuevo TK. Empecé tarde y en domingo. Y muchos ya regresan a clases, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Bueno, ahorita voy. Aguántame. Quiero inspeccionar todo. El primer escudo. Lo mostraron durante el A-Day. ¿No abrirás un pasadizo secreto o sí? Tenía que intentarlo. A ver esto. De Pepper para Tony. Sé que debería mantener la calma, pero no puedo evitarlo. Es la guitarra de Tony Stark. El Daniel viendo todo lo de los Vengadores, ¿no? No puedo evitarlo. Es la guitarra de Shigeru Miyamoto. ¿Esperas también ya? Ah, pues claro que sí, bro. Hasta la pregunta ofende. Claro que sí, carnal. Lo espero con mucha ansia. A ver esto. Creo que esto era de Thor. ¿Será una palanca secreta? Ah, no. Es una jarra. A ver aquí. Yo quiero ir a Utah y a Luisiana. Ahí ya tienes familia. Qué nice. Muy bien. Es un decir, joder. A ver, aquí no entré. El cuartel general de la costa oeste. Tiene pollos, son de rancho. Nice. Esto. Y ni rastro de Jarvis. Ok, bueno, pues supongo que el camino es a través de este pinche pedazo de cartón mamalón, ¿no? Los geniales. Bueno, creo que ahí no, todavía no se hace llamar Miss Marvel. ¿2014 cuando todos eran emo? Cuando todos eran emo, bien por ahí del 2006. Jarvis. Ya lo encontró. Debo hallar a Hulk y salir de aquí. Sectorino, yo lo bloqueé. Lo oculté del canal. Vaya, vaya. Abomination. Abominación. No mames. Me parece que no. Decepcionante. ¡Cálmese, puerco! Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. No tienes buena cara. Todas las unidades, busquen a la chica y apártense. Algo que no me cuadra. Pareces distinto. Ahí estás. Toma un regalo. Es Banner en tu interior, ¿no es así? Y su culpabilidad. A divertirme. Vamos, absorbe energía gamma de abominación. ¡Ah! ¡Qué buen putazo me metió! Quítate a la verga. Ni unirte a él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falla de doblaje. Localicé los planos del registro. Creo que puedo llegar hasta ti. ¡Qué ganas de que se una a la fiesta! ¡Sí! ¿Puedes sentirlo? ¡Aquí hay poder! ¡Aquí es donde evolucioné! mío. Nunca me había sentido con tanto control. Ah. La madre. Está perro. Ven acá. Ah, ya casi. Chingar a su madre. Oh, ho, ho, ho. Hola, vicios. Aplasta. Jorge caía cagada. Diablo. Muerto. Something like that. Oye, ¿en dónde estamos? Claro, me estás hablando sola. Muy bien. No, Abominación no puede morir así nada más. ¿Qué tal, Emanuel? No te aviso, perdón, hermano. Bienvenido, bro. Caso 705. De acuerdo con nuestros científicos, obtuvimos la fórmula del gas Terrigen con ingeniería inversa. ¿Qué? Espera. Relájate. En un momento, todo esto terminará. Administra la cura. ¿Eso qué significa? ¡Me estás lastimando! Dark Terry. Güey, la historia está interesante. A lo mejor gráficamente no podrá ser muy guau, pero la historia va bastante bien, bro. Por favor, para. Se me hace que sí lo voy a comprar, ¿eh? ¿Dónde estoy? Un resultado prometedor. El caso 705 experimentó una notable mejoría. Lo vigilaremos las próximas 24 horas. Felicitaciones. Estás curado. Quiero... Imposible. No sé. Hay que irnos. No es seguro. Evidentemente tiene algo que ver A.I.M. Claro. Algo tiene que ver, pero no lo sabemos. Ah, bueno, estás en la libertad de sentirte como en tu casa. ¿De dónde sacó esa ropa? Ah, eran los laboratorios de antes de Stark, ¿verdad? Industries, ahora que me acuerdo. ¿Estás bien? No es normal que estés tan callada. Sí, no es nada. Muy bien. Muy bien. Genial. Entonces... ¿Sí? ¿Y si es real? Disculpa, ¿de qué hablas? De la cura. ¿Y si es real? Digo, parece real, pero... ¿Y si puedo volver a ser normal? Bueno, tú sabes. No funciona así. Pero tú los viste. Parece que es muy doloroso, pero... Parece que funciona. ¿Y si vale la pena? Kamala... Nunca encajé en ningún lado. Escucha, los superhéroes eran mi mundo. Y creí que si podía... Si podía ganar el concurso de autores de ficción, entonces todo iba a ser... Pero ya no importa. Mírame ahora. Diablos. Soy un monstruo. Oh, tú no eres... Un monstruo, por favor. Lo que hiciste antes... Escucha. Óyeme bien, babosa. Lo que hiciste fue algo muy valiente. Estúpido. Segundo directo de Zelda. ¿De cuál de todos los Zelda, bro? Y... No mucha gente podría hacer eso. No basta con ser buenos. ¿Qué? The Breath of the Wild, a lo mejor la semana que viene. No, no es nada. Gracias. Esta habitación es genial. ¿De acuerdo? O lo será. Digo, mírala. Sí. El Tekashi anda salvaje, güey. Ay. Bueno. Sí, gracias. De acuerdo, me iré. Tengo cosas que hacer. Sí. El Tekashi anda en modo rabiosa. Bien hecho, Kamala. Eso no fue nada incómodo. Ah, pero ahora tengo mi propia habitación en el Quimera. ¿Acaso estoy soñando? Explora la nueva habitación de Kamala Khan. Así está mejor. No. Ok. Me pregunto quién solía dormir aquí. Ok. Supongo que tendré que hablar para que no haya problemas con copyright. ¿Qué? ¿Cuándo el segundo directo? Ando modo Don Vergas, modo peleonero. Tú siempre andas en modo triste, Jorge. Ok. Este lugar es un desastre. Creo que lo usaban como almacén o algo así. A ver, pero pues... Oye... ¡Cállate, maldito copyright de mierda! Y si pongo pausa, no se puede poner pausa, maldición. A ver acá. Vamos a ver. Apuesto que la vista era espectacular desde el aire. Tal vez el señor Stark pueda repararlo. Debo ir a hablar con Bruce. Ok, vámonos. O podría explorar un poco más ahora que algunas puertas funcionan. Así tendrá tiempo de olvidar que me vio llorando. Que me vio llorando. Era como que la habitación de Iron Man, ¿no? No mames, edita el stream. No, Tekashi, ¿qué parte de no se puede editar un stream? No se puede, güey. No se puede, el stream no lo voy a borrar y lo voy a volver a subir. El stream se va a quedar así. Tengo un editor nada más. A ver. Ok, this is my room. Ok, vámonos. Vato, yo no sabía que iba a haber música con copyright, pero no va a haber problema porque estuve hablando y se confunde y la música del juego estaba bajita, bro. Ok, bueno, veamos. Habitación de Thor. Vaya, vaya. Ya vamos con Banner, dejamos de mamadas. Hola, Bruce. Perdón por lo de... No, no te preocupes, lo entiendo. ¿Tuviste suerte con ya sabes quién? No, sí, yo soy de México, bro. Estaba a punto de ir a ver. ¿Me puedes echar una mano del otro lado? Solo presiona el botón. Bien, aquí vamos. Buenas tardes, Dr. Banner. Jarvis. Wow. Lo logramos. ¡Eres el asombroso amigo computarizado de Tony! Oh, solo soy un sistema muy inteligente. Gusto en conocerla, señorita... Khan. Pero puedes llamarme Kamala. Es un placer, señorita Kamala. What's going on? La mesa de guerra no tiene suficiente energía. El sistema entró en un bloqueo de emergencia. ¿Qué está sucediendo? Creo que activé los sensores de seguridad en el laboratorio. Tendremos que deshabilitarlos. ¡Yo me encargo! Usa la computadora del laboratorio de ciencias. Güey, el escudo del Cap. Oh, es genial. Esto debería estar en un museo. A ver, creo que es versión beta, todavía no se completa el doblaje. Sí, ya sé. Lo más seguro es que ese tipo de errorcillos los corrijan, pero a veces no se corrigen, ¿eh? A veces así se quedan. Digo, porque ha habido juegos en los que en algunas escenas tiene doblaje en inglés, o sea, se escucha en inglés. Interesante. De acuerdo, Bruce. ¿Qué estoy buscando? Bien, necesitas la consola de la mesa de laboratorio para desactivar los sensores. Muy bien. Bro, te cuento que ya anda. Muy bien. Estamos aquí. Ojalá esta máquina de análisis pueda revelarme más sobre mis poderes. A ver. Ups. Creo que lo empeoré. Descuida. Eso significa que tendrás que deshabilitar los sensores de seguridad manualmente. Busca las lucecitas rojas. ¿Cómo rayos se supone que voy a alcanzarlas? ¿En serio? Ah, claro. Da, brazos elásticos. Ah, llevo uno. Bien, esto es fácil. En una de mis historias, Iron Man dispara a varias farolas para que Black Widow se infiltre en una base de Hydra. Ajá, muy interesante. Nunca imaginé que un Ranger tuviera que hacerlo en la vida real. Bueno, no es que yo sea una, ¿verdad? Muy bien, funcionó. Bien, ya puedes volver. Ya casi pequeña. Ok, tarjetas de desafío de héroe desbloqueadas. Se desbloquearon las tarjetas de héroe. Completa desafíos de héroe para obtener puntos de desafío que desbloquean mejoras estéticas y recompensas del juego en la tarjeta del héroe. Abre el menú. ¿Qué es todo esto? Vaya, vaya. Deberíamos plantar algunas hierbas aquí, como albahaca, tomillo, quizá algo de orégano. Buen trabajo, Kamala. Jarvis, busquemos a Tony. ¿Jarvis? Buscando. Un momento, algo va mal, Dr. Banner. Eso no es bueno. Oh, cielos. Parece que mi enlace neuronal se dañó al estrellarse el Quimera. Es una tecnología muy específica de S.H.I.E.L.D. Sin ella, no puedo acceder a la base de datos global. ¿S.H.I.E.L.D.? Pues vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora está al frente de S.H.I.E.L.D.? Algo así. Nadie sabe lo que le pasó al director Fury. Hill es la única en quien podemos confiar. Vaya, vaya. Bruce, me da gusto verte. Después de aquel incidente con Hulk, creí que no volveríamos a saber de ti. Sí, perdón por eso. Hulk ha tenido algunos problemas. No tienes que disculparte. Nuestras vidas se derrumbaron ese día. Me alegra ver a los Avengers de nuevo en acción. No exactamente. Hola, soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, necesitamos un enlace. A ver. Debes tener alguno por ahí. A.I.M. incautó todos nuestros recursos y muchos que siguen ocultos. ¿Como Teloy? Tengo una idea de dónde buscar. Enviaré las coordenadas a su mesa de guerra. Les explicaré en el camino. Enciendo los motores del Quinjet, señor. ¿Cuál Quinjet? Axel es uno de los viejos de aquí del canal. O sea, de los de que cuando yo inicié con directos. Teloy. Este Loy porque... Este Loy porque hubo un shipeo con... En un español llamado Eloy que viene aquí al canal y Tekashi. Se estaban ahí flirteando, se estaban tirando rollos, se mandaban besitos, corazoncitos. Y por ahí dicen que hay hasta... Que a Eloy es el único al que Tekashi le ha enseñado su cara. Y no nada más su cara. El shipeo de Tekashi con el mundo. Use la mesa de guerra para fijar el destino del Quinjet de la siguiente misión. Las coordenadas proporcionadas por la comandante Hill llevan a unas instalaciones en una tundra remota. Marqué la ubicación en la mesa de guerra. Las misiones que sean críticas para la investigación de A.I.M. estarán marcadas con la A de Avengers. Pensé que sería un buen detalle. Ok. De región. Algunas misiones incluyen enemigos con habilidades especiales y modificadores. Sería muy raro examinar los modificadores de la misión para planificar el equipo en consecuencia. Parece que las fuerzas de A.I.M. en esta región utilizan armamento criogénico. Lleve equipo resistente al frío para aumentar sus probabilidades de éxito. Vaya, vaya. Ok, R2. La misión empieza... ¡Ah! ¿Me va a dejar entrar? Al activar el matchmaking permite a otros jugadores subirse al grupo de asalto. No se pueden unir duplicados al mismo tiempo. Activar matchmaking. Ok, permite a sus jugadores unirse a un grupo de asalto. No, gracias. Sí me va a dejar entrar el modo en línea. ¿What? Hasta luego, Cristian. Muchas gracias, hermano. ¿Viste que esto estaba aquí? Claro que no. Lo juro. Ajá. Creo que solo querías pasear en tu caravana. Un Quinjet. No. Ok, nuevo héroe disponible. Hulk ya está disponible para usar y se puede usar en la lista de héroes. Lista de héroes. La lista de héroes muestra todos los héroes disponibles. Usa las terminales de héroes de los puestos de avanzada. Ok. Oh, misión de campaña. Entonces sí tiene cooperativo, güey. Oye, está muy interesante. Ah. Vaya, vaya. Muy interesante. No, quiero usar a Kamala. Pues fíjate que sería interesante comprarlo en un Xbox para jugarlo con Terán. Ya jugué Fall Guys. Sí, Catherine, ahí tengo el directo. Ya hasta lo borré. Muy bien. Okay, Hulk, we've got to find that neural uplink. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap. At least I sure hope so. Es interesante. Viajando hacia el destino. No lo ves. Sí, ahí está público, Catherine. Está público, lo puedes ver cuando quieras. Como fue un primer contacto, ahí lo dejé. Fue poquito, fueron como 2 horas, o sea, no fue mucho. Viajando a destino, ahí está. Les daré acceso a la frecuencia segura de S.H.I.E.L.D. Debería llevarlos al búnker. Un momento. Estoy recibiendo interferencias. Hay algo que está bloqueando el localizador. Encuéntrenlo. Ya voy. Vaya, vaya. No lo pierdas de vista, Kamala. A.I.M. no contra Bunker, pero tienen... ¿Comandante Hill? ¿Hola? La radio no sirve. Supongo que estamos solos. No hay de qué preocuparse. La guiaré hasta sus inhibidores de señal. ¿De qué habla Jorge, güey? Esa obstrucción debería estar por aquí. Presta atención. Oye, es interesante. Entonces puede jugar de dos, entonces. Oye, pues va a estar muy interesante, ¿eh? Puedo grabar el paisaje para verlo después. Ah, perdón, voy a concentrarme. Arriba, es una lanzadera de A.I.M. Ya lo dijo Hulk. Tengo que estar más cerca para entrar al sistema. Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. Okay. Hay que encargarse de lo que sea que esté bloqueando la señal antes de buscar el búnker. Me disculpo. Continúen. Entonces. Está muy interesante, ¿eh? A ver. bien. Pues está bastante largo y, con recursos especiales cerca. Y extenso para hacer una beta, ¿eh? No pensé que me fuera a dejar entrar a la misión así. Depósito. Los depósitos son estructuras fortificadas que se encuentran en zonas de guerra. Si bien ingresar en ellos puede requerir algo de esfuerzo, contienen equipo, recursos y coleccionables de gran valor. ¿Qué habrá dentro del edificio de A.I.M.? Si tiene curiosidad, debería haber un mecanismo de cierre externo que podría usar para abrir la puerta. Sí, un interruptor o algo así. ¿Quieres echar un vistazo, Paul? A ver. No sé por qué. A ver. ¿Qué hace esto? Muy interesante. No. Muy bien. Bueno, al menos por Artura no le pasa nada. Noneli. Elona. Ok, muy bien. Ahí está A.I.M. ¿Puedes pasar desapercibido? Sí, a huevo. Oh, no. Dijo que debía haber un interruptor externo para abrir esto de aquí. Supongo que no. No, no se abre. Ah, ok. Posiblemente esto. No. No. Bueno, vamos a A.I.M. entonces. Supongo que después... Tío, para no llegar de frente, ¿no? Esto es real, hijo. ¡Podemos con ellos! Busca el baúl con equipo cerca. Ok. ¡Vas a morder el polvo! ¡Puedo hacerlo! Espérate, Hulk. ¿Tú eres un Avenger? Señorita Khan, la señal de S.H.I.E.L.D. está siendo bloqueada por un nodo de seguridad local de A.I.M. Necesito que me acerque al nodo para deshabilitarlo. Bien, acerquémonos al nodo, Hulk. Jarvis tiene que trabajar. ¡Vamos con ellos! Ese puerco. Reaparición restringida. Estoy trabajando en mejorar la señal. Permanezca cerca del nodo de seguridad. Por favor, mantenga esas fuerzas de A.I.M. lejos del nodo de seguridad. ¡Ah! Papacita. Vaya, vaya. Muy bien. Ya casi tengo el control del nodo de seguridad. Necesito un momento. Pelas. No. Ahí quedé. Revíveme. Ah, ok. Pues está muy interesante, ¿eh? Como que hay ciertas misiones. Como que el inicio es a huevo de uno. Y luego ya en ciertas misiones vas a poder entrar con amigos y en matchmaking. Güey, está muy interesante, ¿eh? A ver, papá. Mano mañosona de Kamala Khan. ¡A huevo! Señal. Alto y claro. Usa el detector de señales para descubrir búnkeres ocultos de S.H.I.E.L.D. Presta mucha atención al telémetro para actualizar tu objetivo. Hulk, refugiémonos del frío. Espera, ¿a ti te da frío? Los datos no son concluyentes. ¿A ti te da frío? Encontrar el búnker de S.H.I.E.L.D. es más difícil de lo que pensaba. Oh, ¿con quién habla? Localiza las instalaciones de S.H.I.E.L.D. ¡Podemos con ellos! A ver. Oye, Jarvis, ¿crees que A.I.M. también está buscando el búnker de S.H.I.E.L.D.? Tendría sentido, señorita Khan. Estamos cerca. ¿Puedes ver algo? Llegamos. Punto y los baneo. Creo que lo encontramos. Buen trabajo. Esperemos que el enlace neuronal siga ahí. Volverás a la normalidad dentro de nada, Jarvis. Gracias. Es bastante desagradable existir sin contar con un acceso instantáneo a toda la información del universo conocido. Así me siento yo cuando me cortan el internet. Cuando te quedas sin internet, ¿no? Eso es lo que se responde. ¿Por qué le dieron ban a Sonic? ¿Qué pedo? Puso... Estaba tentando al destino ese men. Es que no mames, esto no es puto Facebook, punto y te baneo. Eso es abuso de poder, eso es abuso de poder. Es que no mames, punto y te baneo. Digo, no tener un enlace. ¿Es como perder la memoria? No estoy seguro de cuál sería el equivalente humano. Supongo que sería como no poder entrar a la biblioteca. Ah, como cuando Amy apaga el wifi. Quite. Ah, apaga el wifi. Okay. Vaya, mira todas estas cosas. Será mejor empezar a buscar. Ok. Hay un baúl con equipo cerca. Ay, cabrón. Entonces, güey, creo que sí vale la pena comprarlo, güey. Todavía está indeciso, pero yo creo que sí, Y me voy a ir por la versión de Xbox, por el cooperativo. No, déjalo. Ya no estés baneando gente porque sí. Mañana vemos que lo compra. Pues sí lo voy a comprar, sale en septiembre. Dije, vale la pena comprarlo, sí lo voy a comprar. Pasó. No lo banees. Tú tampoco le estés jugando tentando al destino. Está cerca. Genial. Pinche amor apache el de ustedes, joder. What's happening? I believe we may have triggered a classified S.H.I.E.L.D. security system. Avenger detected. Hola, Avengers. ¿Cuánto tiempo? Nick Fury. Si están escuchando esto, entonces sucedió lo peor. Le dejaron la voz. Y eso significa que lo necesito más que nunca. Eso sí tiene la voz del UCM, güey. Que pudiera resurgir. Estos son los protocolos S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. se creó para proteger el mundo. En momentos como este, cuando todo parece perdido, es cuando debemos mantenernos fuertes. Necesito un favor. Entreguen estos protocolos a algún subdirector que quede. Le darán lo necesario a S.H.I.E.L.D. para resurgir. Buena suerte, Avengers. Fury fuera. Fury fuera. Ese era el director Fury. El director Fury de S.H.I.E.L.D. Vaya, vaya. Los protocolos que mencionó deben estar dentro. Inicia la carga de los protocolos de S.H.I.E.L.D. ¿Qué pedo, David? Vaya, vaya. A ver. ¿Qué tal, David? Sí, bro, llegaste un poquito tarde. Es A.I.M. ¿Qué pedo? No haberlo seguido adentro. Protejan el enlace. Creo que puedo subir los protocolos a un servidor seguro. Tenemos que llevar estos datos al Quimera. Que lo sube a Mega. Que lo sube a Dropbox. Así se habla. ¿Necesito quedarme cerca o qué? Ah, no. Son nivel 10, güey. Mano mañosa. Ah, eso me dolió. ¿Cuándo vuelve Internet Explorer? Ah, me puedo recuperar, vaya, vaya. Güey, ¿qué pedo? Para empezar, el Internet Explorer ya ni existe, hermano. Se llama Microsoft Edge. Ya no existe Internet Explorer. O sea, en dispositivos con Windows 10 ya no existe. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A chingar a su puta madre! Basuras. ¡Órale! ¡No! ¡Ayúdame, Hulk! No, ya valió. No, ya. Asegurados. Mientras. Y tenemos el enlace. Bien hecho, Hulk. ¡Choca las gamas! ¿Para qué si tienes el modo incógnito? Misión cumplida. Eslabones perdidos. estrategia. Ah, ¿quién hace eso en Xbox? Director Fury, encontramos más de lo que esperábamos, ¿no, Jarvis? Será mejor que volvamos al Quimera. Trazando el curso. Valora tu experiencia, pues estuvo bastante cool. Viajando hacia el destino. Misión El Quimera. Pues realmente no sé, yo no utilizo el navegador de ni el navegador de Play, ni de la ni del Xbox realmente. ¿Como para qué, güey? Con el enlace neuronal instalado con éxito, ya puedo acceder a mi base de datos. La directora Hill ya está revisando los protocolos que adquirieron. ¿Te sientes mejor, Jarvis? Parece que todo funciona correctamente. Es una 30. Bueno, yo tengo una 30. No tengo ni idea de lo que significa esto para mí. Para S.H.I.E.L.D. Gracias, Bruce. Gracias, Kamala. Con esto, podré empezar a reconstruir S.H.I.E.L.D. como es debido. Si necesitan algo, no duden en llamar. Estoy segura de que nos veremos muy a menudo. Eso espero, directora. Siento que debería hacer un saludo o algo. No, no hace falta. Buena suerte a los dos. Jarvis, ¿podrás llevarnos con Tony? Me tomará un tiempo, pero debería poder encontrar al señor Stark. Mientras tanto, descubrí algo en la sala HARM que podría interesarle a la señorita Khan. ¿Qué cosa? Bienvenida a la máquina holográfica de realidad aumentada. Los Avengers la usan para entrenar. ¡Wow! Eso suena increíble. Okay. Esto me tomará un momento. Mientras tanto, descubrí algo en la sala HARM. Está la sala HARM o máquina holográfica en realidad aumentada. Embargo, HARM para perfeccionar sobre eso. Está un poco inestable. ¿Esto es seguro? Solo hay un 0.0001% de riesgo. De acuerdo. Ok, pues vamos a ver. Supongo. Diríjase a los alojamientos del Quimera. La sala HARM se encuentra en el nivel inferior del hangar. Gracias, Jarvis. Nivel inferior del hangar. Soy Phil Sheldon reportando en vivo desde el campus de investigaciones Olympia en el noroeste del Pacífico. Se relajaban los Avengers. ¿Crees que queden refrescos? Aunque después de 5 años ya no tendrán gas. Al increíble Hulk causando estragos en el Pacífico del noroeste del Pacífico. Es increíble que esto sea real. Acabo de volar en un Quinjet a una base secreta de S.H.I.E.L.D. Vimos a Nick Fury. Y ahora estoy hablando con Jarvis y no puedo controlar mi emoción. Lo siento. No necesita disculparse, señorita Khan. Grande Facebook. Oye, el estallido también es el estilo de Facebook. ¡Oh, esa mamada! ¿Puedes conducir? O sea que si sé manejar. Sí, bro, desde los 11 he tenido coche. No mames, ve esta referencia, güey. A ver, ve esta referencia. Me sorprende que esta cosa llegara hasta el registro y volviera de una pieza. ¿El registro Olympia? Sí, ahí fue donde te encontramos. Ya no queda mucho de él. Ah, yo pensé que era la pinche a la camioneta de Ant-Man, güey. Qué puto miedo, nona, que me hayas agregado a mi Facebook personal, si es que es cierto. No, no es del Pentágono, es de la CIA, güey. Aparte no es como si no supieran mi pinche nombre. Saben que me llamo Daniel Estrella, la verga. No hay muchos Daniel Estrella en Facebook, así que... Para empezar, hay muy poca gente que se apellida Estrella. No es como que muy difícil. No es un apellido muy común. Plus somos del mismo estado. ¿Del estado de ebriedad? ¡Ah! Lista. Activando. No, ese es Jorge. Te damos la bienvenida a la máquina holográfica de realidad aumentada, o la sala HARM. La sala HARM es una simulación de entrenamiento de combate diseñada para que los Avengers practiquen y dominen sus habilidades y destrezas. ¡Cielos! Oh, ¿qué? Bienvenida a la máquina holográfica de realidad aumentada. ¡Soy Iron Man! Así es. Usé el antiguo simulador de combate del señor Stark. Espero que no le moleste. ¡Pero ¡yo soy Iron Man! ¡Acérquense, villanos virtuales! Ahora, perros. ¿He estado obeso? Por suerte no, no lo estoy. Y el de Tekashi también. Los indicadores de ataque azules y amarillos muestran los ataques entrantes. Bye bye. Bye bye, Erga. Leli ya se puso a temblar. That was splendid. No, porque Eli es de las que no quiso ir a cuando hice directos en Facebook hubo dos personas que no quisieron ir, Eli y Tekashi. La energía intrínseca de un héroe limita las habilidades defensivas. La energía disminuye al usar una habilidad defensiva y se recarga con el tiempo o por medio de acciones ofensivas. Here we go. Sí, yo sé que sí, Sonic. Así que ya sé si en algún momento llego a tener algún acuerdo con Facebook o algo así, ya sé quiénes no van a ir. Saltar por encima. Mantén el objetivo, ese ya lo había hecho con el Capitán América. ¿Should we start? I would applaud. Muy bien. Vuelo heroico. Algunos héroes pueden planear y volar. Desde el suelo mantén X para ascender. Los héroes planean automáticamente al estar inactivos. O sí, puntuaron el aire, ok. Para... ok, en el vuelo para virar, para comenzar a volar. ¿Qué dijiste? Ni sé qué les pasó a los otros. No, así estoy bien. Muy bien. Ok. Ah, baboso. Ah. Me hace muy dinámico el vuelo con Tony, o sea, de que puedas incluso bajar cuando quieras. Me llama mucho la atención. O sea, la manera en la que, por ejemplo, que vayan a poder convivir los personajes en multijugador, en modo campaña con distintos personajes. O sea, me parece un reto bastante difícil. O sea, no sé, la manera de adaptarse tantas habilidades y todo eso en la misma pantalla. O sea, en el mismo escenario, por así decirlo. Y que ese mismo escenario vaya a ser pensado para todos los personajes una vez que ya los tengas a todos. Bye bye, Catherine. Ya, cabrón. Ahí estás. Ya podemos hablar mal de ella. Felicidades por completar una simulación de entrenamiento en la máquina holográfica de realidad aumentada. Se desbloquearon desafíos de sala HARM más difíciles y están disponibles en la mesa de guerra. Selecciona el transporte en la mesa de guerra para ver y acceder a nuevos desafíos. ¿Se acabó? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo quiere comentar, comandamios? Ok, una ofensiva global. Felicitaciones, desbloqueaste la mesa de guerra. En la versión beta de Marvel's Avengers ofrecemos una pequeña muestra de las misiones de héroe de la campaña y damos la oportunidad de explorar zonas de guerra como parte de la iniciativa Avengers. Aquí puedes comenzar misiones tú solo, con compañeros controlados por la IA, o acceder al Quinjet para hacer matchmaking con amigos. Prueba cada héroe volviendo a jugar determinadas zonas de guerra y luego escoge a tus favoritos para mejorarlos con habilidades de equipo y así desatar el máximo potencial. Nuevo héroe disponible. Black Widow ya está disponible para utilizar y se puede seleccionar en la lista de héroes. Nuevo héroe disponible, Iron Man. A ver, ¿qué dice? ¿Pasa algo malo? Estoy preocupado. Si en serio está ahí, soy la última persona a la que quiere ver. Todo saldrá bien. Iremos cuando estés listo. Sobre esa grabación, ¿qué le pasó al director Fury? No lo sé, pero espero que esté bien. Tal vez estos protocolos ayuden a S.H.I.E.L.D. a localizarlo. No, güey, es Marvel's Avengers, güey. Let's escoge a Iron Man. A ver... Tierras baldías, costa este. Centro de reconstrucción de los Avengers, capacidad de el funciona como el punto de encuentro. Ok. Controlada por A.I.M., una de las últimas ciudades que aún conservan la esperanza por los Avengers. Ok. Una extensión de desierto infestada por A.I.M. y hogar del cuartel general de la resistencia, el hormiguero. Misiones, menú de objetivos. Vaya, vaya. Pues está bastante... Oye, interesante, todas las misiones que hay. Berrión, una base de acción Zelda, numerosas instalaciones construidas por junto a las industrias Stark. Tierras de Utah, costa este. A ver, ¿y en dónde está Jarvis? ¿Dónde está Tony? Ok, un equipo de agentes de S.H.I.E.L.D. está atrapado en una lucha contra A.I.M. La comandante Hill les pide a los Avengers que vuelvan a su antiguo hogar para salvarlos. Interesting. Búnker, zona de control. Quiero ver alguna misión de historia. Zona de entrega de sabotaje. La resistencia localizó una estación de A.I.M. fundamental. Noreste del Pacífico, 6 misiones. Verde. Siguiendo órdenes de Bruce, Jarvis detectó radiación gamma residual proveniente de unas remotas instalaciones de A.I.M. Hulk deberá investigar lecturas y detener los planes de A.I.M. Sector de villano. Misión multijugador. Hay un disturbio en esta región. Ayuda a S.H.I.E.L.D. a neutralizar la amenaza. Ahora vamos a ver esto. Ah, estado. Misión de héroe. Está larga la beta. Sí, está larga, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mande. Muy bien, elegir compañeros. Activar matchmaking. Vaya, vaya. Pues está bastante... Tiene un margen hasta aquí. Chinga, el logo de LG. ¿De qué me hablas? ¿O a quién le dices? ¿De qué? Me siento como el vato de la serie de You. No he visto la serie de You. La neta no la he visto. Pero bueno, muchachos, yo creo que me voy a retirar. Hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. El logo de LG. No, lo que está arriba es la... es la tipografía de Horizon Zero Dawn, güey. La fuente. LG. Dices para, lo que pasa es que ayer estuve jugando Horizon Zero Dawn y ese es el logo que utilicé para la tipografía, güey, del juego. Yo creo que esto ya fue suficiente por la beta. Este directo sí se va a quedar público. Creo que está bastante interesante. 2 horas y media de video, pues creo que estuvo bastante bien. Yo continuaré jugando hasta... a ver qué más hay. Pero... creo que esto ha sido todo por hoy, muchachos. Nos vemos mañana. Mañana vamos a continuar con mañana de lleno desde las 10 de la noche. Le damos con Horizon Zero Dawn porque realmente estoy así que... quiero jugarlo. Pero ahorita ya es bastante tarde como para continuarlo. Prefiero mañana entrar a las 10 de la noche. Prefiero mañana entrar a las 10 de la noche para iniciar temprano y terminar hasta las 2, 3 de la mañana, unas 4 o 5 horas de directo. Lo normal. Y pues ya, güey. ¿Qué tienes, Eli? ¿Quiero vomitar? Pues vomita, a lo mejor te sirve. O sea, sirve para sentirte mejor. Lestat Gaming Electrodomestic Company. Sí, sí te acepto, Sonic, ahorita lo checo. Bueno, muchachos, descansen. Que tengan una bonita noche. Y ten cuidado con ese pequeño Aaron que traes ahí en el estómago. Porque así empieza, ¿eh? Así se empieza con vómitos y con ascos. Así se empieza. Pero bueno, muchachos, descansen. Que tengan una bonita noche. Y nos estamos viendo mañana de nuevo a partir de las 10 de la noche. Con... pues más de todo, ¿no? Con otro stream. Mañana continuamos con Horizon Zero Dawn. Voy a ver si para el martes puedo traer algún hack ROM de Zelda para jugarlo en directo. Les tengo que decir algo. Soy hombre. Soy vato. No. Bueno, muchachos. Bueno, pues descansen, muchachos. Nos vemos y que tengan bonita noche. Yo soy Lestat y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos estamos viendo en un próximo stream. Hasta la próxima, muchachos. Descansen. Nos vemos mañana. Chao, chao.